señorita, cóbreme. Pero apúrese, señorita, por favor. Ay, ya, quédese con el carro, ya. Por favor, rápido. Apúrese, por favor, señor. Pero más rápido. Cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Está muy grave? Dios, no es posible. En este momento salgo para allá. Guardería, necesito que se queden con mi hijo. Habitación 205. Mi esposa sufrió un accidente. Sí, 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 gracias. ¿Qué marco? Ya lleva mucho tiempo agonizando. Los dolores son terribles. Puedo seguir viéndola sufrir. Yo sé que es difícil que pueda salvarse, pero por favor, denle algo para que no sufra tanto. Ya no puedo. Señor Narváez, ya hemos hecho todo lo que se hace en estos casos. Ahora, todo queda en manos de Dios. Señorita, suministra el medicamento. Para que no siga sufriendo más. ¡Lita! Me arrepiento de haberle hecho daño. No me arrepiento. No, 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 mi amor, por favor. Por favor, mi amor, arrepiéntete. Sí. Arrepiéntete, mi amor. Regresa a Yera. Destruyela. Acaba con ella. Acaba con ella. Quema. Quema el rancho con ella adentro. Mi amor, Lucía, mi amor, Lucía, Lucía, mi amor, Lucía. Siéntese y descanse, señor. Enseguida le traigo un té para que se calme. Gracias. Señorita, sí, Ofelia. ¿Miguel? Hermano, no lo puedo creer. Miguel, ¿qué haces aquí? ¡Hola!
vengo a pedirles amparo para mi hijo. ¿Qué? ¿Qué le pasa a Miguelito? ¿Lucía? Yo tuve la culpa. Fue por culpa mía. ¿De qué hablas, Miguel? Cálmate, Miguel. Tú no lo presiones, Octavio. Ya nos platicará cuando esté más calmado. Todo fue tan rápido como trágico. Lucía fue nuestra víctima. Por nuestra culpa se perdió todo por completo. Todo. Casa, dignidad, felicidad. Y hasta la vida de Lucía. ¿Murió? Y de la manera más horrible. Ya sé por qué regresó Miguel Narváez. Porque Lucía, su mujer, se murió. ¿Cómo? Quemada. Como tu abuelo. Dios santo. Dios me perdone, pero... Ya pagó. Ojo por ojo y diente por diente. Justicia divina. Don Miguel se quiere entregar a la policía y dejarle a su hijo, al joven Octavio. Lucía muerta igual que mi abuelito. Ay, abuelito. Tu muerte ya fue cobrada. Yo creo, Maricruz, que ya puedes terminar tu venganza. No. No, 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 señor. Todavía me queda él, Octavio. Sobre todo ahora que no le importa casarse con otra mujer.